El Uruguay de los caudillos, de las guerras civiles entre blancos y colorados, concluye con la muerte de Saravia. Se pacifica el país y se afianza la autoridad del Estado. Valle impulsa un proyecto nacional de democratización política y modernización social. Montevideo cambia su fisonomía aceleradamente. Al amparo de condiciones económicas internacionales favorables, el Uruguay se distinguió por la amplitud de su legislación social, por el papel intervencionista del Estado en la economía y por la estabilidad de su sistema de gobierno. Con visión nacionalista y reformista, Valle trató de impulsar el desarrollo capitalista y romper con el orden oligárquico tradicional, dejando intacto, sin embargo, al latifundio. Una nueva burguesía industrial y comercial, en buena parte hijos de inmigrantes europeos, irrumpe en la escena nacional y pasa a disputar el papel político dirigente a los sectores oligárquicos dominantes hasta entonces. Simultáneamente, emergen fuertes contingentes de asalariados y trabajadores. Algunos pasarían a formar parte de una creciente clase media. En ese marco de transformaciones, la universidad afronta también un proceso de cambios para adecuar la institución a la nueva realidad. Hasta principios de siglo, estaba destinada a forjar las castas dirigentes del país. En el Uruguay vallista, la universidad y la educación eran un mecanismo de ascenso social para las nuevas clases emergentes. La institución expande sus funciones y crea nuevas facultades con el objetivo de establecer una relación más eficiente con el aparato productivo. La idea de una gran patria latinoamericana y la idea de la solidaridad continental guiaron la realización del primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos realizado en Montevideo en 1908. La reunión definió una vasta acción gremialista, propiciando un clima de interrelación entre los universitarios de América. Ese año se aprueba la Ley Orgánica. Aunque esta imprime un perfil exclusivamente profesionalista y utilitario a la enseñanza, consagra por primera vez en América la representación estudiantil indirecta en los consejos de facultad, anticipándose una década a los postulados reformistas de Córdoba. En pocos años, un movimiento renovador gesta una conciencia sobre la misión de la universidad y sobre la intervención de los estudiantes en la vida política de cada una de las facultades. Surgen entonces asociaciones estudiantiles para encauzar esa aspiración participativa. Entre ellas, la Asociación de los Estudiantes de Medicina, en 1915, destinada a cumplir un rol fundamental en la formación de la conciencia universitaria uruguaya. Algunos de los postulados de la Reforma de Córdoba
ya habían sido consagrados en una universidad de tradición liberal como la uruguaya. Pero su ejemplo sirvió para que los universitarios formularan un programa de transformaciones asentado en tres pilares: defensa de la autonomía, implantación de un efectivo cogobierno y extensión universitaria. De ahí el apoyo que los estudiantes de medicina dan al decano Ricaldoni cuando éste convoca las primeras asambleas de profesores y estudiantes para encarar conjuntamente la reorganización de los estudios médicos. Este hecho constituyó el antecedente más claro de las futuras asambleas del claustro, reconocidas recién por la Ley Orgánica del 58, 40 años más tarde. El impacto ocasionado por la Revolución Rusa y el agitado clima ideológico de la posguerra influyen marcadamente en el pensamiento universitario que se expresa en Ariel y en El Estudiante Libre, órgano de los estudiantes de medicina. Este último conformará el programa que a lo largo de más de tres décadas irán madurando y aplicando distintas generaciones de universitarios. En sus comienzos, se caracterizaría particularmente por un afán de mejorar el nivel profesional de la facultad, por participar en todas sus actividades y por volcar hacia sectores más vastos de la sociedad el caudal de conocimientos adquiridos. Desde sus páginas se observa críticamente el entorno, se analiza la situación sanitaria del país, el estado de la atención médica, la ética profesional y se ataca a aquellos que han olvidado su calidad de universitarios. En 1920 se funda el Sindicato Médico del Uruguay, como consecuencia de un fenómeno generacional que expresa las aspiraciones de esos años, y con los objetivos iniciales de reunir a los profesionales, defender sus intereses, dignificar la profesión y propender al perfeccionamiento de la preparación técnica de los médicos. Pero el sindicato también es un intento de frenar los frecuentes desbordes de las mutualistas y las empresas asistenciales. Sin organización alguna, los médicos se veían sometidos a los caprichos y arbitrariedades de esas instituciones, caracterizadas por un afán de lucro desmedido, escasa seriedad científica y ningún respeto por el afiliado ni por el profesional. Las mutualistas y las sociedades de socorros mutuos fueron productos de la inmigración, formas asociativas destinadas a canalizar la beneficencia hacia los más desvalidos, otorgar atención médica y también cultivar la nostalgia por la patria lejana. La inmigración ensanchó considerablemente la base demográfica del país y cambió la composición de la sociedad. El impulso vallista comprendió esto y encauzó sus apetencias de ascenso social. Pero una parte de esos contingentes humanos pasaron a engrosar el creciente proletariado ocupado primordialmente en las faenas de la carne, en su exportación y en las actividades manufactureras. Con los inmigrantes vinieron también las nuevas ideas. Proclamas anarquistas y socialistas levantan la bandera de una sociedad más justa. El movimiento obrero se organiza tempranamente en la FORU y en 1905 comienzan las movilizaciones por la jornada de las 8 horas. En 1911, un conflicto de los tranviarios desencadena la primera huelga general en el país. La libertad no viene,
che non c'è l'unione, Crumiri col padrone, son tutti da ammazzare. Ai lio lio la, la Lega la crescerà, e noi altri socialisti, e noi altri socialisti. Faltarían aún cuatro años de movilizaciones para que una ley consagrara las ocho horas. El Uruguay, ligado desde siempre a sus carnes y lanas, vive una época de florecimiento económico. La Gran Guerra Europea había aumentado la demanda de esos productos y los precios se habían multiplicado. Las clases dominantes diseñan una ciudad a su medida que cada vez se acerca más a Europa. Arcadia Oriental tiene sus luces y también sus sombras.
Uruguay, pequeño país de América del Sur que juega al fútbol. Los triunfos olímpicos ayudan a salir del anonimato. Nace la garra charrúa. En el mundo las cosas habían cambiado. Los americanos del norte habían desplazado al imperio británico y su expansión necesitaba de la riqueza de los demás americanos. Había que acallar, por tanto, los brotes de rebeldía y sepultar en sangre los sueños de la segunda independencia. La condena a muerte de dos militantes obreros, Sacco y Vanzetti, generó un movimiento de solidaridad mundial para impedir el crimen. Los obreros uruguayos se movilizan y los estudiantes, en particular los de medicina, se adhieren. Los estudiantes de medicina llaman a una huelga general estudiantil en apoyo a reivindicaciones de sus compañeros de derecho que durante más de un año paralizaron la facultad. Las luchas de esa etapa y la solidaridad generalizada en esos días dieron nacimiento a la FEU el 26 de abril de 1929. Ese año, el sistema capitalista mundial se derrumba. El Uruguay, con una economía dependiente, no podría afrontar los vaivenes de la crisis. También aquí habrían de terminar los años locos. La muerte de Valle priva al partido gobernante de su único líder. Los efectos de la crisis habían alentado en fracciones de la burguesía una corriente de admiración por los métodos fascistas y de adhesión a las tendencias autoritarias. En sus primeros años, la FEU maduró rápidamente sus definiciones sociales y políticas, tendiendo a hacer cada vez más activas sus relaciones con la sociedad y con la problemática latinoamericana. Además, por primera vez, se comprometió con el movimiento obrero en manifestaciones callejeras contra las vanguardias de la patria, grupos de inspiración totalitaria que atacaban el orden institucional. La crisis golpeaba y sobre el país se cernían oscuras amenazas. Sin embargo, se pudo hacer un paréntesis, crear el frigorífico nacional cuando Inglaterra apenas compraba carne, construir un estadio, y mantener la vigencia de la garra charrúa. Terra instaura la primera dictadura del siglo el 31 de marzo de 1933.
expresa a los intereses propietaristas y a los sectores agroexportadores, afectados por el deterioro económico, la inseguridad provocada por la crisis y el agotamiento de un modelo económico. Su régimen reprime duramente al movimiento sindical y elabora una política fuertemente anticomunista. Hay muertos, presos y deportados. Ese mismo año Montevideo olvida por pocos días los acontecimientos políticos para disfrutar de las últimas presentaciones de Carlos Gardel. Farabute ilusionado por la mersa de magnates que enfarolan su presencia con suntuosa precisión. La FEU tiene un papel protagónico en el enfrentamiento a la dictadura. Se radicaliza y por primera vez formula un programa de reorganización que, entre otras cosas, contempla la nacionalización de la tierra, la democratización del ejército, salario mínimo y nacionalización de todos los servicios públicos y monopolios. La dictadura presenta un proyecto intervencionista para la universidad. Como respuesta, la Asamblea del Claustro Universitario se reúne y elabora un programa de reforma de la enseñanza de contenido autonómico y progresista. Las ideas de autonomía se proyectaban más allá de las paredes de la universidad. El sindicato médico venía librando, desde sus orígenes, una efectiva lucha por dignificar la profesión, y esa lucha llevó a constantes enfrentamientos con las mutualistas y con la asistencia pública. No era el problema del médico solamente, sino del paciente, quien en definitiva sufría las consecuencias de la carencia de una política nacional de salud. Flota en el ambiente el derecho que tienen los médicos para emprender la organización colectiva de la medicina, dándole al mutualismo su verdadero significado ético, social y económico. Carlos María Fosalba, como estudiante y miembro del Ejecutivo del Sindicato Médico, propone en 1931 una cooperativa de producción sanitaria. 4 años más tarde, un 1 de julio, se da el primer paso serio en la socialización de la medicina, con la inauguración del CASMU. Más que enfatizar el éxito de la iniciativa con sus 3.300 afiliados iniciales, más que reseñar la proyección social y la permanente incidencia que la obra ha tenido a lo largo de los años, el CASMU y el Sindicato Médico del Uruguay expresan la continuidad de un pensamiento universitario que se vuelca hacia las mayorías, que se inserta en la problemática de un país y ante la cual no se puede permanecer callado ni cruzado de brazos. Estas palabras de Fosalba siguen vigentes. ¿Hasta dónde llegaremos? No llegaremos nunca, porque llegar es detenerse. Estaremos siempre en movimiento, porque siempre habrá ideales no alcanzados, hechos a crear, ideas a transformar en realidades.